punto de los audios. Primero, sorprendido por estos audios que intentan distraer la lucha frontal y directa que venimos haciendo en contra de los supuestos actos de corrupción, y con esto se intenta distraer la atención para no dar con los supuestos responsables del ya manoseado proceso CAS. Segundo, como ciudadano peruano y respetuoso del Estado de Derecho, debo señalar que en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución Política del Perú, habla de la inviolabilidad de las comunicaciones. Hacer lo contrario es delito y nadie se le puede violar este derecho constitucional. Tercero, ausencia de dolo. En la conversación común que yo realizo con todos los directores de las UGELES, y que en esta vez la he tenido con la directora de la UGEL de Sechura, se puede escuchar que no existe conducta dolosa, malintencionada o premeditada, pues no hay componendas ni repartijas, las mismas que rechazo totalmente. Sobre la conducta administrativa en calidad de director y al cargo de confianza que ha sido designada por el gobernador regional, me allano a todo tipo de investigación que se pueda hacer sobre el particular, al cual daré todas las facilidades que se crean necesarias para desvirtuar este tipo de actos que atentan contra mi honor, la buena reputación, pues siempre todos mis actos públicos y privados han sido dentro de la rectitud y bajo el marco legal. De otro lado, mi persona va a iniciar las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables, toda vez que con estos actos que se viene dañando mi buena reputación como persona humana y como funcionario público. Y debo aclarar de que en ningún momento el señor gobernador regional me ha manifestado lo que supuestamente yo digo en esos audios. El gobernador está empeñado en hacerle alto a la corrupción, y es por eso que nunca me ha pedido que yo le coloque personal. Es más, ni me ha pedido ni me ha enviado. Por lo tanto, yo me allano, respeto al señor gobernador y